¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente aquí en la pantalla de Tele 8 para compartir la mejor información de nuestro sector agropecuario. Bien temprano comenzamos con estos títulos. Ya se encuentran en el predio de la Sociedad Rural de Palermo los animales de la raza Aberdeen Angus de la cabaña de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, que competirán en los torneos de la raza en la tradicional muestra. Se trata de 4 animales, 2 machos y 2 hembras, producto de un convenio entre la Facultad y Cabaña La Sultana. La ganadería captura más carbono que el que emite. Lo aseguró el investigador Ernest Bigliso, ex coordinador de gestión ambiental del INTA e investigador del CONICET, quien disertó recientemente en la Exposición Rural de Palermo en un panel sobre nuevos desafíos para la carne. El investigador sostuvo que hay estudios que indican que la capacidad de secuestro de carbono en nuestras raíces superan por varias veces las emisiones del ganado bovino. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 4.280 pesos, maíz, 2.360 pesos, trigo, 2.830 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Muy buenos precios el día de hoy, hoy un consumo espectacular con valores entre los 34 hasta 36.80, el máximo para novillito de 3.30. La hembra en la misma categoría, muy similar, entre los 33 y 35, hasta 36 pesos un lote de ternera de 310 kilos. La vaca, había poquita vaca gorda, hoy la vaca anduvo entre los 19.50 a 20 pesos, 20.50 con una vaca buena. Los toros entre los 22 a 28 pesos. Y la invernada destacó en una ternera espectacular, con valores para terneros hasta 160 kilos, entre los 37, 38, 42 pesos, y el ternero un poquito más pesado, entre los 35 a 38 pesos para el novillito o ternero de 190, 200, 210 kilos. La verdad es un gran remate el de hoy. En el predio de la Sociedad Rural de Jesús María ingresaron a la venta 941 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos con 85 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 33 pesos con 75 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 34 pesos con 75 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 85 centavos. Y toros, 25 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 39 pesos con 50 centavos y terneros de 150 a 200 kilogramos, 36 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate este lunes 31 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 30 centavos para la compra, 17 pesos con 70 centavos para la venta. Compartimos con todos ustedes una breve pausa, ya volvemos con un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba sobre los daños que causaron en los cultivos las bajas temperaturas. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, les contamos que el Departamento de Estudios Agroeconómicos de la Bolsa de Cereales de Córdoba realizó un relevamiento sobre los daños que causaron en los cultivos las bajas temperaturas que tuvimos la semana pasada. Vemos el informe. Si bien venimos teniendo ya desde el mes de junio bajas temperaturas, temperaturas bajo cero, teniendo una helada bastante importante el día 19 de junio, se dio este digamos, avance de frío, de frente frío en la provincia, llegando a temperaturas extremas el día 17 de julio, con temperaturas que alcanzaron los menos 10 grados centígrados
hacia el centro oeste de la provincia de Córdoba. Son eventos climáticos por ahí a extremos que se van dando localmente, con lo cual hay que tener, digamos, en el caso de los cultivos, tener precauciones, digamos, ya que pueden llegar a afectar el normal desarrollo de los cultivos de invierno. En el mapa que pueden ver en pantalla, se manifiestan todas las temperaturas mínimas absolutas de la fecha del 17 de julio, donde la distribución de las temperaturas que fueron más bajas se dieron, como dije, en la zona centro-oeste y sur de la provincia de Córdoba. Centro-oeste, en los departamentos Unión y Marcos Juárez, y lo que sería en la zona de Alta Gracia, la parte de Laguna Larga y Pilar. Ahí fueron las temperaturas que en Alta Gracia fue la que alcanzó el pico de menos 10 grados centígrados. Sin duda, estos picos de temperaturas templadas y de golpe temperaturas tan extremadamente bajas inducen a un disturbio fisiológico en los cultivos que normalmente tienen que ver con un ritmo de movilización de nutrientes y de agua dentro de la planta, que cuando las temperaturas son más cálidas tiene una velocidad más alta y cuando las temperaturas son más frías tiene una velocidad más baja. Estas bajas temperaturas en extremo lo que hacen en general es frenar el desarrollo hacer más lento el desarrollo de los cultivos, y particularmente en esta campaña esto adquiere mayor importancia porque nos acordemos de que los cultivos de invierno, si bien son capaces de resistir estas bajas temperaturas, puntualmente en esta campaña se han sembrado más tarde de lo normal, con lo cual muchas veces estos picos de bajas temperaturas han afectado a plantas muy pequeñas que todavía no han sido capaces de desarrollar la resistencia natural que van adquiriendo conforme la planta se establece a medida que pasan los días. Así que el riesgo lo tenemos sobre todo en aquellos cultivos que han sido sembrados más tarde, fruto este año de, en el sur, las inundaciones que demoraron la cosecha de los estivales, y fruto en el norte la demora de los escasos perfiles de humedad superficial que había disponibles para la siembra. Así que estas demoras en la siembra son las que determinan por qué estas temperaturas bajas este año están causando daños que quizás no se han visto en años anteriores, ¿no? Presentamos a continuación la agenda, las actividades principales del agro para los próximos días. Organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, el 27 de julio tendrá lugar en La Carlota la tercera jornada provincial de suelos. En la oportunidad se abordarán temas como ordenamiento territorial, manejos de cuencas, caminos rurales y buenas prácticas agropecuarias. La Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba dictará a partir de agosto la carrera de posgrado Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos. Está orientada a docentes de nivel superior, terciario y medio. Se trata de una carrera a distancia con 7 encuentros presenciales y una duración total de 13 meses. Final para nuestro micro La Mañana de Campo Directo. Les recordamos a todos ustedes que estaremos esta semana en la Sociedad Rural Argentina en Palermo, Buenos Aires, para una nueva edición de la Expo Rural. Estaremos en Venado Tuerto también con una actividad a campo de la firma Monsanto y participaremos de la tercera jornada provincial de suelos en La Carlota, organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Nada más, nos reencontramos con todos ustedes mañana miércoles bien temprano, 7:50, aquí por la pantalla de Tele 8. Que tengan todos ustedes muy buenos días.